El diputado del Partido Liberación Nacional, Warner Jiménez, visitó el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón, que atiende a los más de 350 mil habitantes de la región Brunca. Durante su visita pudo constatar la urgencia de contratar especialistas para atender pacientes con cáncer y otras enfermedades que ante su ausencia no pueden ser atendidos. Debido a eso, tienen que desplazarse a los hospitales de San José con trayectos mayores a los 130 kilómetros que afectan las condiciones de salud de los pacientes. Este será uno de los temas que preguntará el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, en su próxima comparecencia en la Comisión Brunca, que conformaron en la Asamblea Legislativa. Y es que la visita de los diputados por este tipo de problemas es constante. La legisladora del Partido Unidad Social Cristiana, María Vita Monge, se reunió a finales de febrero con el jefe de anestesiología, Carlos Ruiz, el jefe de cirugía, Mario Alberto Boschini, y la directora de enfermería, Gretel Vargas, junto a la vicealcaldesa del Cantón, Magda Méndez. En la reunión se conversó sobre las necesidades que tiene esa sección del hospital de más anestesiólogos.